Siempre nos han dicho que los libros y los viajes nos abren las puertas del mundo, del conocimiento, de las entendederas. Pero de pronto, más de todo eso lo pueden los libros que los viajes. Los viajes tienen límites que los libros no. Un viaje te lleva a un lugar. Un libro te lleva a muchos lugares y te lleva al pasado, incluso al futuro. Decía la otra vez que, por ejemplo, la literatura tiene mayor potestad de acercarse a la verdad que el periodismo y la historia. Porque el periodismo y la historia están cruzados por ideologías y por intereses muy específicos en muchos casos. La literatura es libre. Bien, el comentario es con motivo del tema que traemos esta tarde a Parihueleando con Vos, Semana del Libro y el Idioma en Medellín. Ese es el tema, de eso vamos a conversar. Bienvenidos entonces una vez más, sean todos ustedes a Parihueleando con Vos. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Parihueleando con Vos, qué rico estar conectados con ustedes otra vez. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, la carrera 43F1860. Aquí hay un parque hermoso, completamente gratuito. Y también tenemos el Tour Telemedellín y este fin de semana, sábado y domingo, es gratuito para los menores de edad. Entonces, si ustedes quieren venir al tour, pues llaman 448-9590, extensión 115, reservan una hora para hacer este tour. Recuerden que son actividades interactivas, ustedes pasan, juegan con ellas, aprenden cómo se hace la televisión, ven cómo se hace la magia de la televisión. Y los queremos invitar a que participen. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Vamos a hablar de todos estos eventos que tiene la Alcaldía de Medellín en torno al libro, pero les queremos preguntar a ustedes, ¿vos qué lees? ¿Vos por qué lees? ¿Vos dónde lees? Entonces, qué rico que participen con nosotros, que le pregunten a nuestro invitado muchísimas cosas sobre los libros, porque lo que queremos es también que nuestra ciudad lea más, eso también lo queremos. Luis Alirio, no vamos a empezar sin antes saber qué ha pasado en otros años este mismo día, o sea, las Luis Efemérides. Hoy es 26 de abril de 2018. Es el Día Internacional de la Recordación del Desastre de Chernobyl, decimos unos, Chernobyl dicen otros. Eso fue en 1986, el mayor accidente nuclear en la historia. Es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, muy a propósito del tema. Y es el Día de la Visibilidad Lésbica. Está establecido como día de tal cosa. En 1924, hablando a propósito del tema que tenemos hoy, en 1924, el 26 de abril, se publicó El Proceso, la primera de las grandes novelas de Franz Kafka. También otro libro, pero en 1931, se publica el 26 de abril, Las Olas, de Virginia Woolf. En 1937, el 26 de abril, en la Guerra Civil Española, se produce el bombardeo de Guernica por parte de aviones alemanes de la llamada Legión Cóndor. Recordemos que hay un cuadro famosísimo, si no el más, de Pablo Picasso. ¿Sí? Y a propósito de Pablo Picasso, hay una película ya por ahí muy nueva
ya muchos la han visto, protagonizada por Antonio Banderas, nada menos, como Pablo Picasso. En 1990, el 26 de abril, en Bogotá, es asesinado Carlos Pizarro León Gómez, candidato a la presidencia por la Alianza Democrática M19. Y digamos también que, a propósito del tema, el 26 de abril de 1898 nació Vicente Aleixandre, un poeta español, Premio Nobel de Literatura 1977. Y en 2005, el 26 de abril, falleció Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo, parte también del boom latinoamericano, como García Márquez, como Cortázar, como Vargas Llosa, en fin. Ahí tienen, señores. Luis Alirio, muchísimas gracias. Hoy vamos a parihuelear con Diego Aristizábal, director de eventos del libro en Medellín. Es comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha trabajado en los diarios El Colombiano, El Tiempo y El Mundo. Ha sido docente de periodismo en las universidades Externado de Colombia, Pontificia Bolivariana y en la Colegiatura Colombiana, entre otras muchísimas cosas, como también en el 2006 ganó el concurso de literatura con la pelota en la cabeza de la Alcaldía de Medellín. Diego, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a parihuelear. Mira, yo no me quiero quedar sin la duda. Ver, este premio 2006, concurso de literatura con la pelota en la cabeza, ¿todavía sigue? ¿Podemos seguir invitando a las personas para que se inscriban o no? No, mira, ese concurso fue una cosa muy rara porque justamente era un concurso convocado por la Barra del Sur, creo que el Nacional, con la Alcaldía de Medellín, tratando un poco de mediar y de mirar el fútbol de manera distinta. Y a mí no me gusta el fútbol. Poco me gusta el fútbol y alguien me invitó a participar y conté una historia y lo ganó, y ganó. Y no le gusta el fútbol. Es que la pelota en la cabeza era un programa también de como de acercamiento a las barras, qué sé yo, algo así, buscando contribuir a que mermara el lío, el bochorno en los estadios. Pues. Tal cual. Y yo creo que eso no continúa, lastimosamente, era una propuesta muy, muy interesante, pues. Hay otras propuestas ahora para mediar justamente, pues, como en los conflictos de las barras y demás, y creo que valdría la pena mirarlo nuevamente porque creo que la escritura sí ayudó en un montón de procesos. Muy bien, hombre. Diego Aristizábal, director de eventos del libro en Medellín. Los eventos del libro en Medellín ya en el año son varios, eran tres, ya son cuatro con esta semana, ¿cierto? Ya son cuatro, sí. Mira, este año, pensando un poco como en esa nostalgia que deja la fiesta del libro y la cultura de Medellín cuando termina en septiembre, cuando terminó pensamos, dijimos, el otro año deberíamos como generar una presencia mayor de los eventos del libro en la ciudad, porque el primer evento que se hacía normalmente era en mayo, entonces era como desde septiembre hasta mayo, pasaba un tiempo largo, sin esa, creo que esa magia y esa fuerza pues, que tienen como los eventos del libro. Hay una franja que se llama Las Charlas de la Tarde, que dijimos, podemos tal vez con esta franja llegar primero que todo a barrios donde la fiesta no llega. Podemos llegar con la temática a empezar a desglosarla de manera mucho más temprano en el año, ¿cierto? La fiesta del libro siempre tiene una temática, el año pasado fue identidades, este año son las formas de la memoria. Entonces, empezamos desde febrero desglosando esta temática. Invitamos a Memo Ángel ahí en la Casa Amarilla, en el barrio Santa Cruz, a que él dijera, cuando hablamos de las formas de la memoria, ¿de qué estamos hablando? Y creo que fue un primer desglose muy, muy interesante y fue muy bello ver a las señoras del barrio, a los niños y a los jóvenes compartiendo el mismo espacio, gente que conocía la fiesta del libro, gente que no, y gente obviamente entonces que se antojó de la temática y de bajar al Jardín Botánico en septiembre. Luego en el mes de marzo, pensando en el arte y la memoria, nos fuimos para el Museo de Antioquia. Y antes de la charla que teníamos con unos expertos pues, como en arte, hicimos un recorrido con la gente del museo en unas exposiciones muy puntuales sobre la memoria. Entonces creo que este año, a través de estos pequeños espacios que hemos ido sumando a la ciudad, primero vamos a tener creo que un desglose interesante de qué son las formas de la memoria. Y segundo, vamos a estar como acompañando procesos en los barrios y justamente pues en abril
que es un mes como tan especial para el idioma, para la literatura, para los besos. Creo que también ahí está el día del beso y la literatura y un beso creo que se parecen bastante. Entonces nos decidimos hacer como la primera fiesta del libro y la cultura en el corazón de los barrios. Y nos vamos para el 12 de octubre, el sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, teniendo como una pequeña muestra de la fiesta del libro, ¿cierto? Normalmente, ¿qué pasa en la fiesta del libro? Tenemos unas charlas, tenemos una muestra comercial, tenemos cine, tenemos fomento de lectura, que para nosotros es la esencia de todo esto, porque creo que los niños son magia pura, y a los niños les encanta que les cuenten historias. Entonces, en ese tipo de talleres, creo que vamos formando un público que uno va viendo en Medellín, que hay cambios significativos pues también en eso. En materia de lectura creo que los cambios son lentos, pero persistir. Venga. Medellín es la ciudad que más certámenes del libro tiene, ¿cierto? ¿En Colombia o no? Yo no sé si sea la que más tiene, ya con este, pues como con esta franja nueva que sumamos este año, tendríamos cuatro, ¿cierto? Uno de Cali, de Bogotá, de Barranquilla, oye, mencionar de pronto una feria del libro, no más. Entonces, no, yo pregunto es porque probablemente toda esta programación ha contribuido para que Medellín sea la ciudad de Colombia donde más se lee. Indudablemente, pues según el último estudio. Según la última encuesta pues, Nacional de Lectura, yo creo que tiene muchísimo que ver, porque creo que desde hace unos 12 años, más o menos, ha existido como un interés de la política pública, ¿cierto? O sea, esto no es un esfuerzo de un alcalde, ni de dos. O sea, es un montón de procesos pues, que se han ido tejiendo y que lo valioso de todo esto es que justamente lo mantengan vivo, que es lo bello, pues, porque cuando hablamos de lectura, justamente, cuando intentas hacer algo en un año, en tres años, no logras absolutamente nada. Diego, estabas hablando de ese trabajo que hiciste con Memo Ángel y con muchas personas y de la forma de las memorias y que les preguntaban cuáles son las formas de las memorias, pero no nos contaste qué encontraron. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron y qué van desglosando poco a poco? Mira, cuando empezamos a mirar este tema como una posibilidad, el primer punto que uno siempre referencia es, cuando hablamos de la memoria, siempre estamos hablando del conflicto, del posacuerdo, ¿cierto? De todo lo que Colombia ha vivido naturalmente y dolorosamente. Pero no solamente queríamos quedarnos en ese punto, es decir, esta parte de la memoria va a ser muy importante en la fiesta del libro, va a tener un espacio incluso especial, ya lo hablaremos luego de eso. Pero también queríamos mirar la memoria, por ejemplo, desde el olvido, o desde la neurociencia, o desde el arte, o desde la literatura, o desde la misma ciudad, o desde el río, ¿cierto? O sea, creo que si nosotros vamos a hacemos un recorrido, nos vamos atrás de cuál es la historia del río Medellín, perfectamente podrías narrar una ciudad y cómo se ha ido transformando. Entonces es como esas luces, Memo las fue arrojando lentamente, creo que vamos a lograr abordar varias de ellas, otro montón se quedarán por fuera, pero yo creo que una fiesta del libro, unos eventos del libro nunca buscan ser totalizadores, nunca buscan agotar las temáticas, al contrario, lo que queremos es generar curiosidad, que la gente se siga preguntando qué otras formas de la memoria existen, ¿cierto? Incluso es hasta una pregunta para los televidentes, como, ¿qué hay ahí? Está el álbum familiar, por ejemplo, que también lo exploraremos, está en la migración de los antioqueños, o sea, los antioqueños no somos antioqueños, hay un montón de migraciones, los barrios no son los barrios que son, hay gente que llegó acá, entonces es un tema fascinante que poco a poco estaremos trabajando este año. Sí, en esas formas de la memoria lo que me estaba yo como acordando es cuáles son las memorias que tenemos ancestrales, pero a veces conocemos esa historia desde Simón Bolívar, las historias patrias, pero bueno, ¿dónde está nuestra historia, la historia de nuestra familia? Las formas de la memoria, eventos del libro, de eso estamos parihueleando con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Semana del libro y el idioma, que forma parte de los certámenes del libro en el año en Medellín.
De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parihueleando con vos, con Diego Aristizábal, director de los eventos del libro. Diego, que eres tinto. Claro que sí. Sí. ¿A usted para qué le pregunto? Todos los días me deja sin tinto a mí. Es que, bueno, me le tomo el tinto a Luis. Una llamada. Vea, una amiga suya, Luis, y usted aquí echándome pullitas. Ana López desde Robledo, ¿cómo estás? Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, parihueleando con ustedes. Y un beso, un abracito bien grande a Luis Alirio también. Bueno, quisiera como participar en el programa, ya que están tocando un tema muy importante, ya que estamos en la semana del idioma. Precisamente pertenezco a un programa muy importante a nivel de parques de biblioteca. Estoy en dos programas, en Otras Formas de Leer con personas de baja visión e invidentes, y también en Los Abuelos Cuentacuentos, a Cucú. Viendo pues que estoy ya en estos dos programas y evaluando a nivel de bibliotecas y preguntándoles a los jóvenes qué literatura les gusta leer, si les gusta realmente leer, y evaluando realmente los jóvenes están como más bien muy apartes a nivel de tener como ese amor a la lectura. ¿Por qué? Porque es que a nivel de colegios se les están imponiendo lecturas que a los jóvenes no les gusta. Y mirando y analizando, entra uno como a mirar, no es que para leer hay que tener una química, como en el amor, hay que tener una química y tener como esa empatía con esa lectura que uno va a escoger, no porque se lo tengan que imponer a nivel del colegio y porque uno tiene que ganar una nota y presentar un examen, o porque el profesor quiere que uno se lea ese libro por X o Y razón, ¿cierto? Pero sí quisiera como decirle a Diego que qué rico a nivel de institución empezar también a fomentar el amor a la lectura desde la primera infancia y seguirlo pregonando a nivel de instituciones. Y les deseo una feliz tarde y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Me quedé con las ganas de saber vos qué leías, pero no importa, en otra llamada. Ana, son varias preguntas y muy acertada para nuestro programa. Lo que ya me hizo pensar es que en el colegio le dicen a uno, léase la vorágine y hágame un resumen. Marco teórico, personajes, tiempos. No hay cosa más aburridora. Y uno le da pereza. Y en cuando la adolescencia. Cuando nadie le pone a uno la tarea, uno se lee la vorágine y lo disfruta, pero enormemente, ¿cierto? Sí, yo creo exactamente lo mismo. Casi que el tema con los libros es como un anzuelo, ¿no? O sea, casi que ni siquiera hay que decir lee, sino que hay que incitar la lectura. Yo creo que, por ejemplo, un profesor de escuela tendría que ser y de colegio, el mejor lector del mundo, para que logre identificar como cuáles son las cualidades o características o gustos muy especiales de cada alumno, porque no a todos les va a gustar el mismo libro. Y entonces en los colegios pasaba mucho la vorágine, Cien Años de Soledad, todo leyendo el mismo libro, ¿no? El Alférez es real, o sea, la María. Daniel Pennac, por ejemplo, que es un gran escritor francés, que era una plaga tremenda. O sea, era un pelado que decía que a él lo salvó un profesor que sencillamente se dio cuenta de que él servía para algo, y servía para leer, ¿cierto? Y entonces le empezó a dejar libros, le empezó a generar como duda frente a algunas cosas puntuales, y él simplemente fue cayendo en eso hasta ser uno de los escritores más importantes en Francia, ¿cierto? No hubo nunca la obligación. Me acuerdo mucho en mi colegio que un profesor una vez me regaló un libro y yo siempre pensé como que detrás de eso tenía que haber alguna tarea, ¿no? Entonces cada que me veía, como que yo decía, me va a preguntar algo sobre el libro. Y así pasaron varios meses hasta que nunca pasó nada. Simplemente se dio cuenta de que me gustaban ese tipo de historias, me dio un libro y al final le pregunté, ¿viste, para qué me diste ese libro? Y me dijo, no, para que lo tuviera sencillamente. O sea, si lo leías estaba bien, si no, en algún momento lo ibas a leer, pues, ¿cierto? Es como una trampa intencionada o no, porque igual, si el libro, por ejemplo, no lo hubiera leído yo, el libro queda en la casa. Yo creo que el libro es tan potente que así nadie lo abra, así solamente esté en el sofá de una casa, ya está cumpliendo un papel importante, porque no falta algún desocupado que esté esperando a algo, que lo abra y que una palabra lo atrape, ¿cierto? Entonces, el libro es una cosa increíble, pues, en esa medida. Diego, pero para responderle a Ana, ella nos dice qué estrategias debemos crear con los jóvenes. Yo considero, por tener gemelos adolescentes, que los jóvenes ya leen
de otra manera. De pronto ellos no cogen ese libro grande, pero ellos todo el tiempo están leyendo en estos dispositivos, en los computadores, de pronto están leyendo de otra manera. Entonces, ¿qué estrategias se pueden crear para uno llegarle a los adolescentes? Y ella también habla de los niños, preguntaba por los niños. ¿Sabes qué? Yo creo que los jóvenes sí están leyendo y mucho, ¿cierto? Están leyendo muchísimo. Lo vemos en la Parada Juvenil de la Lectura, que es una de los eventos que hacemos durante el año. Nosotros tenemos una actividad que se llama Libros Libres, donde a través de un exlibro le explicamos a la gente que después de que lea ese libro, lo deje por ahí, lo deje en el metro, lo deje en un bus, lo deje en un bar, en el barrio, en donde sea, ¿cierto? Y esta parada juvenil que es de un sábado a domingo, nosotros empezamos liberaciones de libros desde las 4 de la tarde, y el año pasado desde las 3 de la tarde había jóvenes haciendo fila, ¿cierto? O sea, esperando a entrar a esa cápsula literaria a seleccionar uno. Y cuando hablamos incluso a veces con unos niños y con jóvenes, están leyéndose unos mamotretos pues de las sagas, que acá no vamos a hablar si son o no literatura o si son relevantes o no. Yo creo que la gente puede entrar a la literatura de mil maneras, ¿cierto? Incluso hasta por la Biblia, por un relato oral, por muchas maneras puede entrar pues como a la literatura. Yo creo que incluso el trabajo de fomento de lectura tiene que hacerse más con los adultos. O sea, un niño de forma nata le gusta que le cuenten historias. Un joven está inquieto, es rebelde, quiere buscar a veces argumentos para esa rebeldía. Un adulto siempre está justificando el acto de no leer, porque está cansado, porque no tiene tiempo, porque tiene que cocinar, porque yo no sé qué, ¿cierto? Y finalmente leer no quita tiempo. O sea, yo creo que leer... Es como antes... Da tiempo. Da tiempo. Pregúntele lo que le preguntó ahorita antes de empezar el programa. Diego, ¿vos qué lees? No, usted le preguntó otra cosa. Yo que ya había preparado la respuesta anterior, me la cambió. Usted le preguntó, Diego, ¿por qué lees? Ah, muy bien. yo ¿por qué leo? Yo creo que leo... Yo casi nunca busco algo en especial en la lectura. Yo creo que no le doy una connotación utilitarista a la lectura. Es decir, no estoy leyendo permanentemente para hacer una tarea o para algo, sino porque es que si no leyera yo siento como que me miro en el espejo y me veo extraño, como si no fuera yo, ¿cierto? Entonces como si no me hubiera echado champú en el pelo, yo qué sé, entonces como que hoy no me eché lecturas, ¿no? Sí. Hoy no me eché lecturas, entonces me estoy viendo muy extraño. Entonces pero leo. Entonces tenés un hábito de lectura, por ejemplo, en la mañana. Conozco personas que antes de salir al trabajo dedican media hora a leer o dedican una hora por la noche. ¿Tenés un hábito de lectura que de pronto nos puedas recomendar o simplemente permanentemente tenés el libro en la mochila y en cualquier momento estás leyendo? Sí, mi hábito creo que es constante. Por lo mismo, porque yo no estoy demandándole al libro que me va a sentar a leer, pues lo ideal obviamente sería poderme sentar una hora, dos horas, tres horas a leer tranquilo, pero como no siempre pasa eso, le estoy quitándole el tiempo a ese tiempo pues que aparentemente no permitiría. Entonces leo una frase, un párrafo, una página, si hay una fila leo mucho más. Entonces cuando uno va leyendo como que disfruta incluso las adversidades del día a día. Si el metro se vara, qué bacano, puedo leer cinco minutos la más. Verdad es que si hay una fila también. Cuando uno tiene la lectura como hábito, lo que decía Diego, cuando se mira al espejo y eso, hombre, no he leído, ¿cierto? Es que a uno le hace falta, es decir, a uno le da hambre de leer, como le da hambre de comer. Pero es decir, digo, cuando uno tiene el hábito, y es bueno tener el hábito, porque es que la lectura enseña muchas cosas, además de que le abre mundos a uno, estimula la imaginación, hasta lo convierte a uno en creador, porque leer hace que uno se imagine lo que le están contando. Entonces uno crea los escenarios, los imagina, les pone colores. E inspira. Un libro puede inspirar, le da uno ideas de pero trabajo, de proyectos. Enseña a pensar, ¿cierto? La lectura es conocimiento, ¿cierto? Y bueno, yo creo que estimula la inteligencia cantidad de Borges. O sea, como que además, ¿cierto? Sí, exacto. Borges, siempre se ha dicho eso de Borges, que él decía que se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito, ¿cierto? Por el conocimiento, por el mundo que se le abre a uno leyendo, y por eso es importante y por eso se convirtió en una noticia destacada el hecho de que en Medellín
se leyera por personas, esté leyendo por personas 6 libros, casi 7. Hay gente que no cree. Por ahí le vi a Spitaleta, a Reinaldo Spitaleta, diciendo que él no creía en eso, por lo que ve, pero, claro, pero alguna parte de verdad debe tener esa estadística. Sí, yo creo que en relación con esa encuesta hay que tener en cuenta dos cosas. Una, este 6.8 de libros leídos en Medellín, o sea, que ocupó el primer puesto en esta encuesta, el segundo es Bogotá con 6.6. En ese punto particular es para gente que lee, ¿cierto? Es sí, decir, como claro, en ese público. Porque la cifra de la cifra general en Colombia antes estaba en 1.9 y ahora está en 2.8, que es simbólico, también creció. Es decir, volvemos a lo mismo, cuando estamos hablando de temas de lectura, uno nunca se dan saltos de 4 libros a 8, a 10, a 12. O sea, uno quisiera tener la disciplina que tiene... que tienen en Finlandia, que sobrepasan los 40 libros al año. Pero, y la pregunta que siempre nos hacen con eso, ¿y ahora que esa cifra los deja satisfechos? No, yo creo que en materia de lectura nunca uno estará satisfecho, porque es que sería incluso contradecir. Yo creo que el acto de la lectura es el acto de estar insatisfecho permanentemente ante la vida, y no es porque uno sea un rebelde sin causa, sino porque se cuestiona, se intriga, se vive distinto, se piensa distinto, o se quiere al menos pensar distinto, que creo que es un ejercicio completamente sano en nuestra sociedad. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Estamos parihueleando con vos. Queremos saber qué lees, por qué lees, dónde lees. Y también vamos a contar qué va a pasar en la Feria del Libro, qué está pasando, porque ya empezó. Hay más de 170 actividades. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Desde hoy hasta este fin de semana. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que mirar? ¿Dónde la información? ¿Dónde la vemos? Sí, o sea, la semana del libro, ¿es qué? ¿Qué hay para hacer, para ir? Pues mira, con esta semana del idioma, pues que estamos celebrando con la Biblioteca Pública Piloto, con el sistema de bibliotecas, con el plan, pues justamente de la alcaldía, que es el plan de lectura, escritura y oralidad, y los eventos del libro, es decir, como que todos los entes que de alguna manera involucran el libro en el municipio. Pues durante esta semana, que abril es el mes especial, pero el 23 de abril pues tiene un significado, aparte pues de la muerte del gran Miguel de Cervantes Saavedra, hay una connotación pues que nos permite como pensar sobre la lengua. Entonces lo que quisimos fue, tengamos una actividad diaria y el sábado tengamos una pequeña mini fiesta interesante, completa, que vamos a hacerla esta vez en la Biblioteca Gabriel García Márquez, que eso queda en el 12 de octubre, donde es una fiesta del libro y la cultura en el corazón del barrio. Y también amparados bajo ese lema pues, del plan de lectura, escritura y oralidad, que es las palabras funcionan, que me parece muy bello, porque es justamente cómo estamos integrando eso del diálogo, de la lectura y del pensar distinto a la ciudad. Hombre, ¿no hay algún nivel de preocupación, hablando propiamente del idioma? Hombre, porque, a ver, yo digo, es formidable aprender y dominar el inglés, por ejemplo, como Natalia, que ella habla inglés. Pero es que una cosa es hablar inglés y otra cosa es querer reemplazar el idioma materno por otro. Entonces yo llego y pongo una tienda de empanadas y me rebusco un nombre en inglés, supuestamente para atraer público. Eso no hay como... Ahora, eso por una parte, por la otra. Estamos copiando expresiones de las novelas mexicanas, telenovelas de toda índole, incluso de aquí mismo, expresiones que van contra el buen hablar, contra el idioma mismo, pues contra este tipo de cosas. ¿Hay alguna preocupación sobre eso o no? Yo creo que siempre tenemos que preocuparnos por hablar bien el español y por escribir bien en español, ¿cierto? O sea, creo que tenemos una lengua maravillosa, una lengua con un pasado histórico importante, una lengua que creo que desde los colegios, sean bilingües o no, porque ahora casi que todos los colegios son bilingües, está muy bien que hablen inglés, está muy bien que les enseñen francés, pero estaría muchísimo mejor si justamente esas clases de español son excepcionales, porque yo conozco lastimosamente incluso parientes que tienen mejor ortografía en inglés que en español, ¿cierto? Y uno dice, no han entendido desde el colegio la riqueza del español, del castellano. Y a veces también me suena un poco a querer parecernos a otro, ¿cierto? Y perder la identidad. O sea, yo creo que
podríamos tener una gran identidad, ¿cierto?, a través de nuestra lengua, pero creo que hemos sido una cultura muy vergonzante. Y el inglés en eso creo que muchas veces nos ha opacado. O sea, si alguien no habla inglés, pues es como si fuera tener cáncer, pues, o sea, ya es un problema enorme. Pero creo que sería mucho mejor si alguien hablara español y lo escribiera bien, que no solamente es de poetas o escritores. Cuando uno empieza a ponerle muchísimo cuidado a las palabras, así mandes un correo a la administradora del edificio, te vas a ponerle mucho cuidado en escribirlo bien, incluso en el amor. O sea, no hay nada peor que una carta con un error de ortografía. Una novia que yo tuve me escribió hermoso sin H y yo lo pensé muchísimas veces y la echó frente a ese sentido del amor que ella tenía hacia mí, ¿cierto? Entonces... No, yo. Sí, ¿sí? Me quedé pensando en pensar sobre la lengua y las palabras funcionan. Entonces, Diego, después de este corte de mensajes institucionales, usted nos va a seguir contando esas historias y sobre todo todas esas novias que echó por la mala ortografía. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Parihueleando con vos y hoy estamos conversando sobre la Semana del Libro y el Idioma aquí en Medellín. Luz de Rodríguez en Buenos Aires, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Doña Luz. Doña Luz. Sí. Adelante, tranquila. Gracias. Me alegra mucho de ver al invitado que lo conocí desde pequeño, también en su hobby de natación. Ah, sí, se nota que lo conoce. Sí, claro. Me alegra mucho verlo. Un abrazo. Hablabas de un porcentaje en el cual miden los lectores. Mi familia es muy lectora. Nosotros nos pasamos el libro, lo comentamos y a veces alguno no lo disfruta, pero a nosotros nunca nos han hecho una encuesta. Entonces quisiera saber si eso lo miden por la compra de libros que se hace en el comercio o hay alguna encuesta específica, porque ese porcentaje, pues, no sé, me deja la duda. Y en este momento estoy leyendo Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Ese es el tipo de lectura que me gusta. Feliz tarde y un abrazo, invitada. Muchas gracias y buenas tardes también a usted, doña Luz de Rodríguez, en Buenos Aires, en la Comuna 9. Diego. Pues mira, la encuesta, Luz de Rodríguez, todas las encuestas tienen un... Esta encuesta que la hizo el DANE, ¿cierto? Que la hicieron en las capitales de todos los departamentos del país... Incluye una muestra significativa de personas que encuestan en diferentes partes, ¿cierto? No es ni porque compren ni no, sino que ellos a través de sus fórmulas eligen unos grupos de personas al azar, en diferentes edades, estaba desde los 5 años empieza, ¿cierto? Y eso arroja unos resultados. Fue hecha en públicos abiertos, ¿cierto? O sea, no fueron ni de pronto como un público sectorizado en alguno, tratan como hacer una muestra significativa que pueda dar como ese reflejo. Como toda encuesta, con seguridad que tiene obviamente su margen de error, tiene sus falencias, pero estas encuestas permiten al menos tener como una visibilidad de lo que va pasando, ¿cierto? Yo creo que las encuestas, en todo sentido, hay que leerlas, pero no tomárselas tampoco muy en serio. Yo creo que lo importante en esto, incluso... es la manera como vemos la vida real. Yo partiendo un poco de esa encuesta también, me sorprendí la vez pasada que iba en el metro y al lado mío alguien estaba leyendo, al frente mío alguien estaba leyendo y al fondo alguien estaba leyendo. Yo dije, en este vagón, y yo estaba leyendo. Al menos 4 personas en un vagón iban leyendo sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, como que uno dice que hay momentos o hay zonas
o hay espacios donde creo que es propicia la lectura. Creo que el metro ha sumado lectores a la ciudad por su forma de moverse. Un bus no sé qué tanto sume lectores. Y entonces miren también cómo a veces cuando las ciudades se van transformando, de manera indirecta también empiezan a ayudar a los procesos de lectura. Yo creo que el metro ha sido, por ejemplo, un gran provocador de la lectura. Pero en el bus no es muy bueno leer porque se daña la retina. Yo quisiera hacer un comentario de Luz porque ella dice algo muy bonito. Leen el libro en familia, lo discuten, lo cuentan. Yo creo que eso pasaba mucho antes y es una forma también de empezarse a comunicar, de entablar otras formas de hablar, de entender, y entonces por medio de ese libro se presta para esa tertulia y para hacer también una reunión familiar o de amigos, y también conozco personas que se reúnen a desarrollar un tema por medio de un libro. Entonces rescato muchísimo su llamada, doña Luz, muchísimas gracias. Volvamos entonces a esto de pensar sobre la lengua, las palabras funcionan, cuál es el poder de las palabras y qué es lo que ustedes quieren rescatar entonces en esta semana. Yo creo que en la medida que la gente hable y que obviamente esa conversación esté respaldada cada vez más de argumentos, y los argumentos, creo que una manera de obtener buenos argumentos es la lectura, ese diálogo va a ser mucho más intenso, mucho más provocador. No hay nada más interesante que un buen diálogo en una cafetería, en un bar, con compañeros, y que uno de ahí salga lleno de ideas o de curiosidad, de ver una película, de leerse un libro, de ir a un restaurante, de conocer a alguien. Creo que si uno se reúne con alguien y no queda con una curiosidad, ahí las palabras están fallando. Yo creo que los libros tienen esa capacidad de provocar la misma curiosidad en el diálogo que una telenovela. Uno a veces ve que en las oficinas la gente llega a comentar la telenovela del día anterior, y yo creo que si uno logra entender como esencias del libro que te conecten y luego lo transmitís con esa fuerza ante los demás compañeros, más de uno va a decir, oíste, ¿qué libro es ese? ¿Dónde lo consigo? Préstamelo cuando lo termines de leer. Yo creo que eso es lo que hay que hacer finalmente, ¿cierto? Generar curiosidad sencillamente, ir arrojando datos, información por ahí, sutilmente. Pero es que además, hombre, hay que mirar que, por ejemplo, la literatura le hace ver a uno que uno no está solo en el mundo. A veces piensa uno que una tragedia solamente le ocurrió a uno. Y uno mediante la lectura encuentra universos y mundos donde uno ve sufrimientos inmensos y se da cuenta de situaciones que las de uno pues son así, ¿cierto? En muchas ocasiones uno encuentra soluciones a problemas que uno tiene por lo que dijo un personaje, por la manera como el personaje miró yo no sé a quién, y de pronto tienen una luz sobre sus propias dificultades. Es decir, la literatura ayuda a vivir, de algún modo ayuda a vivir o ayuda a sufrir de una manera más positiva, digamos, no sé. Se inspiró usted, pero venga un momentico. Tenemos llamada de Natasha Castañeda desde Itagüí. Natasha, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Natasha, adelante. Sí, mira, quiero contarles que yo nací un 23 de abril y amo haber nacido esa fecha porque me identifico plenamente con la buena ortografía. De pronto es un poco, pero también clasifico a las personas, depende de cómo escriban. Yo amo que me escriban bien. Tengo una inquietud. Yo tengo una ansiedad por leer desde hace varios días, pero realmente no sé qué leer y no sé dónde buscar libros recomendados para leer. Yo todos los días sagrado leo el Evangelio del día, la palabra del día, y me porque la Biblia tiene excelente ortografía, entonces amo leer el Evangelio del día, pero quiero saber un lugar o una página donde me recomienden varios libros, que yo pueda leer uno y lo acabé y volver a empezar otro. Muy bien, Natasha, muchísimas gracias. Qué rica esa pregunta, porque
¿Quién más que Diego, que es un excelente lector, escritor, con buena ortografía? Y mejor dicho, usted ya puede aplicar para la novia porque tiene buena ortografía. Entonces, ahora sí, digámosle, preguntémosle a Diego, ¿qué puede leer Natasha? ¿Qué le recomendás? Yo creo que más que recomendarle un libro acá, la invitación es a que vaya a una biblioteca, la que quede más cerquita del barrio. Cuando uno va a una biblioteca se encuentra con unos personajes maravillosos que se llaman promotores de lectura. Y esos promotores de lectura que están ahí, que tienen un trabajo para mí privilegiado porque en realidad les pagan para leer, ¿cierto? Y para hacer trabajos con la gente, con la comunidad, para formar talleres de lectura, de escritura. Llegar ahí, hojear libros, preguntarle, a mí me gusta esto, me gusta leer el Evangelio. Hay un montón de novelistas, como Graves, por ejemplo, que tocan el tema religioso. O sea, hay Giovanni Papini, por ejemplo, que era un gran ateo, luego se volvió un gran creyente. Y su literatura es extraordinaria. Entonces, pasarse a la biblioteca sin miedo. Uno a la biblioteca no tiene que ir a hacer tareas solamente. Uno puede ir a la biblioteca a estar sencillamente, a guardar silencio, a catar libros, a hacer algo. Es que ya las bibliotecas deben ser para lo que fueron creadas. Las tareas se hacen por internet. Exacto, sí. O sea, uno ya enciclopedias en la biblioteca, ¿para qué, cierto? Allá uno va a conversar con alguien que sabe sobre eso, que en Medellín tenemos unos promotores de lectura excelentes, desde las cajas de compensación pues nuestras hasta el sistema de bibliotecas, que con seguridad van a orientar bien ese plan de lectura, ¿cierto? Ese es su trabajo. Ahora, si uno empieza a leer un libro y en la página 20 el libro no le dice nada, déjelo a un lado, vaya por otro. Yo creo que los libros en la vida de uno están medidos, entonces uno no puede perder el tiempo haciendo el intento absurdo de acabar un libro que no le gusta. Vaya por otro, vaya por otro. Es como en la Biblia, yo creo que no todas las páginas de la Biblia le gustan. Se salta capítulos por aquí, se salta la carta de San Pablo al cantar de los cantares, por ejemplo. Y ahí hay una provocación diferente y termina en otro tipo de literatura muy sabrosa. Estamos hablando de la semana del libro y del idioma, pero hemos hablado más de esa pasión por los libros, por la lectura de nuestro 23 de abril, de saber por qué debemos hablar bien, por qué debemos escribir bien. Estamos parihueleando con vos, nuestra línea telefónica es 268-6033 y volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Parihueleando con vos, ya acercándonos al final casi, hoy con el tema de la semana del libro y el idioma. Hombre, yo sigo preocupado por lo que le dije ahora. Le pregunté si no había, como en algunos sectores oficialmente o académicamente, preocupación como por el manejo del lenguaje, y lo digo sobre todo por el que se usa mediante los medios o a través de los medios que legitiman, ¿cierto? Y los periodistas legitimamos. Y a veces se cometen errores y no pensamos en ellos. Poco pensamos en las palabras que las usamos todos los días. Todos los días comemos y a veces ni nos acordamos, ve, ¿yo qué comí hoy? Y a lo mejor comió las cosas más ricas y no las saboreó. Lo mismo pasa con el lenguaje. Y la palabra tiene poder. Se dice que Dios hizo las cosas con solo nombrarlas. Pues eso es literario, pero es muy diciente de lo que las palabras dicen. Ahora se usa mucho, y lo ve uno en todas partes, la expresión a través de. Se nos olvidó que existe por medio de, mediante de o mediante. Pero vea, ese programa se va a realizar a través del profesor tal, como si el profesor tal fuera de vidrio, ¿cierto? Pues sí. Entonces, ¿ese tipo de cosas se trabajan o no? Sí, además, bueno, desde el municipio obviamente y desde eventos del libro, pues nosotros tenemos justamente pues en cada uno de los espacios nuestros una preocupación por el lenguaje. Y no solamente como de la gente que está ahí, que yo creo que somos unos afortunados porque incluso hasta el del área comercial es un lector, que no lo contratamos, fue como, no nació por eso, sino como que le gusta la lectura. Pero yo creo que dentro de los espacios de los eventos del libro, pues justamente los invitados que tenemos, las personas que nos acompañan en los diálogos que armamos, pues justamente pues como que son unos provocadores de...
Yo me acuerdo que en alguna charla, alguna vez, una persona invitada empezó a leer definiciones del diccionario y leyó la palabra mosquito. Yo no la voy a citar acá porque no me la sé de memoria, pero les recomiendo que vayan en este momento, busquen la palabra mosquito, y esa definición es un poema. O sea, es un poema, es una belleza, la forma como la Real Academia de la Lengua, incluso también en ese nombrar las palabras, logra cosas valiosas, ¿cierto? La preocupación por el lenguaje tiene que ser una preocupación constante y consciente, creo yo. Cuando vos empezás a degustar las palabras, a pronunciar las palabras, ahorita López hablaba como de esa cadencia del lenguaje, de esos ritmos que tiene el lenguaje, de ese saborear un plato a través de las palabras. Las palabras no pueden ser las mismas, ¿cierto? Tienen entonaciones diferentes, tienen significados diferentes. Incluso la gente que trabaja con el lenguaje desconoce el universo inmenso del lenguaje. Y no hay nada mejor que uno ir al diccionario con palabras que uno cree lo que significan y va, y el significado es completamente distinto. Entonces, creo que leerse el diccionario en desorden es mejor, pues también sería una buena manera también incluso de leer. Ahora se dice mucho, por ejemplo, ese proyecto lo va a jalonar no sé quién, y resulta que jalonar no es lo que quiere decir, que quiere decir empujar o jalar, ¿cierto? Echarlo para adelante. Jalonar es rodear con jalones, y los jalones son los palos con los que se hace un potrero. Sí, ay, yo creo de esa inquietud, sí. Perdón, Diego, de esa inquietud, por ejemplo, es que si no hablamos bien es porque algo nos está fallando, o no estamos leyendo mucho, o no estamos escribiendo, porque hay que hacer el ejercicio de escribir para poder hablar bien, o no estamos escuchando bien. ¿A quién estamos escuchando? Porque cuando esas habilidades se mezclan, es lo que va al proceso neurológico y es lo que nos pone a hablar. ¿Ibas a decir, Diego? Sí, yo creo que, pues, y ahí va una crítica muy fuerte a todo el lenguaje administrativo, por ejemplo, ¿cierto? Que a veces hablan eso de escalonar una inquietud, o sea, un montón de jergas extrañas que lo único que hacen es, y uno también cae en ellas porque se vuelve un lenguaje coloquial del día a día, de lo que uno hace, y termina uno inmerso en esas formas erradas a veces de nombrar las cosas. Entonces, siempre creo que es bueno dudar de las cosas, de esas formas distintas de empezar a llamar las cosas. Me parece más interesante, como vos lo mencionabas, en la Biblia, o el mismo García Márquez en Cien Años de Soledad, cuando le empezó a dar un significado a las cosas a través de nombrarlas. Yo creo que ser conscientes del significado de cada palabra es un inicio, pues, el empezar a escribir y corregir las cosas, porque quiero que alguien me entienda bien. No mandar un correo porque el otro puede entender o dar por entendido lo que yo le expresé, sino que no haya ninguna duda frente a lo que yo quise decir. Diego, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Los vamos a dejar con un video, ¿cierto? Vamos a entender pues qué es lo que va a pasar este fin de semana. No nos fuéramos sin mencionar los otros eventos para tenerlos pendientes, pero ¿será que el video nos cuenta? Estamos corticos de tiempo, sí, señor. Pero a ti muchísimas gracias, Diego. A ustedes muchas gracias. Diego, muchas gracias, hombre, vuelva. Ojalá me inviten. Claro. Entonces nos quedamos con este video, vamos a ver qué es lo que va a pasar este fin de semana. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Este fin de semana y este año, con los eventos del libro. Chao. Somos un rompecabezas de historias, cientos de relatos que nos definen. Al hilarlos, poco a poco construimos el mapa de nuestra vida. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿Cómo adquiere la memoria un lugar en la literatura y en las artes? Ven a los eventos del libro 2018, donde abordaremos las formas de la memoria. 12ª Feria Popular Días del Libro. 10ª Parada Juvenil de la Lectura. 12ª Fiesta del Libro y la Cultura. Personaje invitado de la literatura universal, Frankenstein. País invitado, México. Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente. Otros piensan que pertenece al corazón. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.